A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo moteros, dos al pecho, uno arriba, para los que nos están viendo en diferentes ciudades de Colombia, incluidos esto, los de esta ciudad, Pereira, de la ciudad de Cafeteros Biker, del motoclub Cafeteros Biker, que nos están viendo en este momento. Mañana los grupos de motos de alto cilindraje vamos para celebrar la fiesta de 15 años, acompañar a la fiesta de 15 años a una nena que vive en el barrio La Joya y que tiene la fiesta en la 33. Vamos a acompañarla en una gran caravana. Nos concentraremos frente a la alcaldía de Bucaramanga en pleno Parque García Rovira. Allá vamos a estar para celebrar el cumpleaños a esta hermosa nena que está cumpliendo 15 años y que quiere que la acompañemos todos los arlistas con las pintas moteras. Arranquemos de una vez. ¿Qué dice? Bueno, lamentable lo de Colombia, grave. De todas maneras, ya no vamos a llorar. Le damos gracias a Dios, primero que todo, por habernos permitido llegar a esta instancia y darnos tantas alegrías. Bendito sea Dios. Y eso es lo que debemos hacer. En vez de maldecir, en vez de decir algo, echarle culpa al árbitro, no. Démosle gracias a Dios, simplemente seamos agradecidos y que en el próximo Mundial tengamos la clasificación y podamos también llegar no solamente a los cuartos de final, sino a la final, para disfrutar la final del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Qué dice el ejército? ¿Qué ha pasado con el paro armado? ¿Qué dijo la guerrilla del ELN o que decretó la guerrilla del ELN en 6 departamentos, incluidos Santander y Norte de Santander? El comandante de la Quinta Brigada, el general Eduardo Zapateiro, presentó el informe en el que señala que 11 guerrilleros del ELN han sido capturados y otros 11 se han entregado voluntariamente. Además, en las operaciones se han incautado armas de guerra y material de inteligencia. Realmente Santander es un departamento privilegiado que tiene al norte una fuerza de tarea, una máquina de guerra que es la fuerza de tarea Vulcano. Al suroccidente, al suroriente tiene la fuerza de tarea Quirón en el departamento de Arauca. Esto nos permite también, con la Fuerza Tarea Marte ubicada al occidente, en el sur de Bolívar, tener blindado al departamento de Santander. Frente al comunicado de paro armado, el alto oficial no minimizó la acción del grupo guerrilleros, pero invitó a los habitantes del oriente a denunciar cualquier acción que afecte a la población civil. La seguridad hoy no es del policía, la seguridad es de todos los colombianos de bien. Y ahí es donde yo quiero invitar a que denuncien por la línea telefónica 166 a la policía, el 147 al GAULA, al ejército, para que cualquier situación especial que ustedes vean, que ustedes no conozcan en un barrio a una persona que esté deambulando, llamen, no lo duden, que en forma inmediata los comandantes en todos los niveles del mando van a atender ese llamado. En el caso de Santander, el comandante de la Quinta Brigada expresó que es nula la presencia de guerrilleros, pero se reforzará la seguridad en los límites con los otros departamentos. No es aquí a venirnos a paniquear, aquí no nos va a paniquear un comunicado terrorista, aquí somos más los buenos que los malos, y ahí es donde yo quiero invitar, vamos a blindarnos en Santander para que siga siendo el departamento que yo quiero ver y que yo me comprometí como comandante de la brigada a acompañarlos en esa gestión que están haciendo todos sus gobernantes a nivel departamental, a nivel municipal. El ejército anunció que se mantendrá en acuartelamiento debido al llamado paro armado del ELN en el oriente de Colombia. Eso, señor general Zapateiro, así se habla, con fortaleza, con berraquera. Y aquí la gente de bien no tiene por qué dejarse amilanar, más bien coger los teléfonos, informar las posiciones, los movimientos, dónde están, qué tienen. Ahora es muy fácil, ya es muy fácil hablar o a la misma policía se le da la información para que la policía le entregue la información al ejército. ¿Dónde están? ¿Quiénes están? ¿Cómo son? ¿En qué parte están? ¿Qué tienen? ¿Qué placas de motos? ¿Qué placas de carro? La gente es la que debe velar por su propia seguridad, porque cuando la gente se queda callada, esa gente que se queda callada, a esa es la que primero le matan un amigo, un familiar, o le acaban el carrito, o le queman la tractomula o todo. O la tractomula de un amigo. Entonces, pila, hay que hacer eso, ¿no? Saludos para Sonia Urbina en Cúcuta, que está de cumpleaños. También para Tati Anaya, para Jacqueline Luna Sánchez, que también está de cumpleaños. Saludo Motero para Seguir Humberto Portilla Gallardo en Venezuela, que nos está viendo en este momento.
Para Eliani Michel, una boliviana que está casada con un cucuteño, con mi amigo Nelson Becerra, en el restaurante Cochala, ahí al lado de la Glorieta del Poblado Girón. Está Eliani Michel cumpliendo un año más de vida. Felicitaciones de parte de su esposo, de sus hijos y de este amigo de Impacto, de Defensor de los Motociclistas. Joana Lemus, que también está cumpliendo 21 añitos. Mi prima Cindy Gómez Velázquez, perdón, Evelyn Velázquez, en, ¿cómo se llama?, en Medellín. Para Anayibe Gámez Ruiz, en Girón, que también nos está viendo y que está cumpliendo un añito más de vida. Saludo motero para ellos. También saludo motero para los televidentes de los motoclubes. Me da tristeza ver a las opiniones del director de tránsito hablando de motociclismo cuando no sabe un carajo, no sabe ni siquiera bajar el buche, mucho menos va a ser capaz de subirlo a una moto, semejante tula que se gasta. Hay que tener conocimiento, uno no debe hablar pendejadas. ¿Y que lo acompañaron todos los clubes de motos? No, solamente uno, dos, tres, cuatro que son pantalleros y que les gusta figurar, pero no todos los clubes. ¿Y los arlistas? Bueno, no digo nada de eso. Bueno, saludo motero. Vamos a comprar los herrajes para motos en Medellín. Si usted tiene un negocio y quiere vender productos de Armoparts, pille bien la dirección y el teléfono y la página web para que usted los pida y pueda vender esos productos porque se venden bastante. Y si usted tiene una moto de bajo o de medio cilindraje o de alto cilindraje, pues también póngale la protección de Armoparts. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Bien, en el Mutis, en la callecita que queda en toda la entrada del Polideportivo del Mutis, a una cuadra ahí, en la esquina de Carbón y Leña del Mutis, diagonal a la Iglesia de la Consolata, está Mega Pizza también para que ustedes vayan a comer allí, delicioso. Ya saben ustedes, saludos en el Mutis para Blanca Cecilia Hernández, que nos está sintonizando con su familia. Y me parece muy mal, señor coronel, señor general Nelson Ramírez, ahora general comandante de la Policía Metropolitana, que usted no pueda tener buenos resultados operativos porque algunos de sus policías, de sus comandados, se están portando muy mal con la ciudadanía. No responden a tiempo, los que están de radiooperadores en el 123 tampoco están funcionando bien, algunos de la línea del 112, la línea directa de la policía, tampoco están funcionando bien, no le están prestando un servicio adecuado a la ciudadanía, algunos policías de las patrullas en los cuadrantes y en los barrios tampoco están prestando un buen servicio. Están es como limoneros o casi extorsionistas otros, cobrándoles disque comidas a los restaurantes y bebidas a las fuentes de soda, yendo a beber y a comer gratis. Y si no, van y los raquetean, les buscan que a sacarles comparendos, que no sé qué más. Unas cosas infames que están haciendo esos policías. Pilas, hay que escuchar mucho a la ciudadanía, porque una señora que cuida motos al lado de un centro comercial o de un hotel muy importante aquí en Bucaramanga por el sector de la Concha Acústica, resulta que la señora llamó y les dijo a los policías: pilas, porque aquí hay unos ratas que están fumando marihuana y que son fleteros y andan en una moto. Oiga, los policías, fuera de eso, llegaron tarde, y como la señora se preocupó porque pronto iban a atracar a alguien, entonces insistía cada rato desde su celular. Los del 123 o la línea de emergencia le dijeron a los policías del cuadrante: hay una vieja que está cansando, que está llamando, miren a ver qué pasa. Los policías se hicieron los pendejos, llegaron tarde. Fuera que llegaron tarde, llegaron insultando a la señora, llegaron tratándola mal. Entonces, señor general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y señor coronel Pico, ¿cómo quiere que la ciudadanía le dé buenas informaciones a ustedes para que ustedes tengan resultados operativos en la lucha contra la delincuencia? No, aquí la gente se va a quedar callada, entonces va a seguir haciendo lo mismo los delincuentes, los ratas, porque usted no
están prestándole atención a las denuncias de la comunidad, ni están escuchando a la comunidad, que es la que denuncia y les da toda la información a ustedes, porque la inteligencia parece que no les está funcionando. Ahora sí, en la vía al mar, yo les había comentado que hace dos días se presentó un grave accidente de tránsito. ¿Quiénes eran estos muchachos que iban en la Pulsar, que fueron arrollados por el camión que iba cargado de yuca a Centroabastos y que se quedó sin frenos? El caso se presentó en la noche del miércoles, cuando este camión, que se dirigía hacia la central de abastos cargado con bultos de yuca, perdió los frenos y se estrelló contra la pared de un parqueadero ubicado en el barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga. Sector norte de la ciudad, siendo conocido como la Y de Kennedy, un vehículo tipo camión, cual venía de Saravena hacia el centro de abastos, tiene una falla mecánica, el cual se queda sin frenos, pierde el control del vehículo, el conductor, y colisiona contra un segundo vehículo, una motocicleta. En el hecho falleció un joven de 20 años que se movilizaba en esta motocicleta y su acompañante resultó gravemente herido. En este vehículo se movilizaban dos personas, una de ellas desafortunadamente pierde la vida y una segunda persona, el tripulante de la moto, es trasladado a un centro asistencial en el cual recibe atención médica por la gravedad de las heridas. Tiene fractura en los miembros inferiores y múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Ahí de ese sector, viven en ese sector de la ciudad, se estaban movilizando hacia otro sitio de la ciudad. La policía analiza las condiciones técnico-mecánicas de este vehículo, ya que el accidente se habría presentado por falta de mantenimiento. La situación es por la falla mecánica que presentaba, según lo que manifiesta el conductor, el cual sale ileso del accidente. Al quedarse sin frenos, toma bastante velocidad el vehículo y en este sector hace una maniobra para realizar la curva y pierde el control del vehículo y termina colisionando contra la pared del parqueadero que se encuentra en el lugar. El cuerpo del joven que falleció fue reclamado esta mañana por sus familiares en Medicina Legal de Bucaramanga. Ay, Dios, terrible, ¿eh? No es que se queden los carros sin frenos, es que no los revisan oportunamente. Saludos para Ana Milena Hoyos Trejos en Pidecuesta, Marly Joana Sarmiento en el barrio Los Colorados, Alberto Ortiz, que está sintonizándonos, Andrea Ramírez Hernández en Medellín, Nicolás Salcedo, el cantante de rock y metal, para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, que también nos está sintonizando, el productor del canal TRO del informativo Oriente Noticias, a Maritza Cueto, a Daniel Otálvarez, a todos los muchachos, los camarógrafos, editores, productores, utileros, estudio, todo. También para el ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker. El ingeniero Juan Pablo Martínez me dice lo siguiente: por eso yo quiero convocar a Hernando Méndez, a Lirio Mantilla, a Gabriel Monroy en Pidecuesta, a quién más, a Joaquín Quiñones, a Misargen, a Tabito Quiñones, a Margarita Palomeque, a todas las mujeres moteras y moteros de alto cilindraje carlistas, para que, dice el ingeniero, para los propietarios de estas motos, Custo Chopper, Cruising y alto cilindraje en general, que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga, para que este sábado 5 de julio de 2014 acompañemos a una señorita que celebra sus 15 años y su mayor deseo es que la llevemos desde su casa al salón de eventos en una caravana, quienes desinteresadamente, carajo, quieran ayudar para hacer ese sueño realidad de esta niña, deben estar mañana 5 de julio de 2014 a las 8 de la noche en el Parque García Rovira, en la carrera, frente a la Alcaldía de Bucaramanga, mejor dicho. Parque García Rovira frente a la Alcaldía de Bucaramanga, mañana sábado 8 de la noche. Salimos de la caravana, vamos a ir hasta su casa en el barrio La Joya, la sacamos de allí y la llevamos al salón de eventos en la carrera 33. Hay que confirmar la asistencia, por favor. Colabore si usted tiene una moto custom o alto cilindraje, no importa que no pertenezca a ningún club, pero vaya a acompañar a esta niña en la fiesta de los 15 años si quiere montarse en una moto de alto cilindraje. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Bracho Autos, en la esquina de los taxis donde usted debe comprar un taxi para que rente su inversión, para que usted reciba más o menos 1.800.000 pesos libres mensuales. Entonces, usted tiene una casa, un apartamento, otro carro o otra propiedad, pignórelo para que el carro le salga pignorado. Vaya a la financiera ahí mismo que tiene Confinautos, Bracho Autos, en la calle 55, carrera 21, esquina.
Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. Bueno, seguimos en Impacto, ya saben, en For Plus, la tienda del motociclista. Vamos a inaugurar una nueva sede, ahí en la calle 48, carrera 18, un edificio grande. Va a tener diferentes secciones, la tienda de altos, debajo, la tienda de alto, debajo y de medio cilindraje, porque van a haber implementos, van a haber cascos, van a haber promociones para todo. Lo último en Guaracha, en motos, se va a inaugurar aproximadamente a finalizar agosto o a mediados de agosto, en la calle 18, carrera 48, perdón, calle 48, carrera 18, me equivoqué, por Plus, la tienda del motociclista. Este fin de semana hay promoción de cascos cerraditos, porque ahora que se necesitan y que la policía va a empezar a exigirlo. Saludos para Jason Andrés Orozco, que está triste por lo que le pasó a Colombia en el Mundial. No, pero estamos agradecidos, démosle gracias a Dios. También para Carlos Sandoval, que nos está sintonizando. Carlos Sandoval, le gusta mucho el programa de Saludo Motero, que el jueves, que me vio en mi Yamaha, y, bueno, qué buen piloto, muchas gracias, mi amigo Carlos Sandoval. Para Emma Carreño Martínez, ganamos, estamos bendecidos, dice ella. Sí, señor, ganamos porque participamos en el Mundial y llegamos a esta instancia. Tenemos el goleador del Mundial, gloria a Dios. A Julián David Martínez, también tenemos la valla menos vencida, ¿no? Para Alex O'Brien, que también nos está sintonizando en este momento. Veamos qué fue lo que le pasó a esta señora en Barbosa. Según nos cuenta el periodista William Ramírez, que entrevistó directamente a la señora y le va a contar a ustedes y a todos los televidentes qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo fue que su exmarido, brutal, una bestia completa, le dijo que si lo denunciaba le iba a morder y le iba a quitar la otra oreja? ¿Qué tal eso? El brutal ataque ocurrió en el municipio de Barbosa y la víctima es esta joven de 22 años, Paola Gómez, quien vía telefónica le narró a Oro Noticias que fue su compañero sentimental quien la golpeó y le arrancó la oreja de un mordisco. Y él me cogió así, estudiando, me dijo nada, y me puso un mando al suelo, me dio contra el piso y me tiró un mordisco, me mochó la oreja. No me acuerdo de mucho porque yo vine a despertar bien, fue en el hospital como a la 1 de la mañana, que ya cogí como conciencia de lo que él me había hecho. Bueno, fue un mordisco, él fue un mordisco, me la quitó y no me la pudieron construir, ya me quedó así mocha, así como en la fotografía, así. Según Paola, gracias a una patrulla de la policía, recibió una oportuna atención médica, pero con el lamentable dictamen de que había perdido su oreja. Por ahí me pasó a los policías y me colaboraron y me dieron al hospital de Barbosa. Y ahí en Barbosa, pues, me pusieron puntos en la frente, 6 puntos, y me mandaron para urgencias, para Bucaramanga, para ver qué se podía hacer en la oreja, pero no, ya la perdí totalmente. La joven víctima asegura que los hechos se habían presentado por celos de su compañero, a quien había abandonado por reiterados maltratos y agresiones físicas. Y él les contó cuánto que yo tenía alguien, pero no, eso no es cierto, yo no estoy aquí para ir, quería estar sola porque ese hombre me estaba golpeando hace mucho tiempo, yo dije, yo quiero estar sola, él me prometía cambiar y yo nunca le dije que no, eso no cree, que lo hace la primera, la segunda, lo sigue siendo hasta toda la vida, y mire lo que me hizo. Para completar el drama, esta mañana, al enterarse que Oro Noticias haría pública esta denuncia, el sujeto la volvió a amenazar. Me mandó un mensaje ahorita diciendo que si seguía publicando me iba a mochar la otra oreja y tengo miedo, créeme que tengo muchísimo miedo. La policía de Santander señaló que espera la orden de la fiscalía para capturar al agresor, quien ya está plenamente identificado. Bueno, pero que lo capturen y le den una caricia en las peloticas para que aprenda a respetar a una mujer. Que ojalá cojan un ganchito así y lo cuelguen así y en la punta de los pies para que cada vez que de pronto se vaya a bajar sienta lo que es ser un varón. Porque un desgraciado de esos que agreda y desfigure a una mujer, la coñacera que le dio fuera de eso le mordió una oreja. ¿Qué tal desgraciado? Está igual a Luis Suárez. A Julián David Martínez, se lo saludo, que quiere saludar a su esposa Xiomara, que la quiere mucho. A Alex O'Brien, que también nos está sintonizando. Para Atseli Blanca, que gracias, José, tienes el mejor programa de la televisión en Santander, gracias.
Para Claudia Prieto Duarte, que de mi familia le manda un saludo a Montero muy especial. Que no se pierda el programa y que Dios me bendiga. Amén, que así sea. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Cindy Gómez Sedano, que nos está sintonizando. ¿Qué es lo que dice a Giovanni Hernández Pavón? Que un abrazo, me dice Giovanni Hernández Pavón. Giovanni Hernández, ¿dónde es que está? Y que Dios me bendiga. Amén. Gracias. A ver, vamos a hacer... Hay una escuela de voleibol, porque hay mujeres y hay hombres que les gusta el voleibol, pero no saben dónde practicarlo. Bueno, el Club Deportivo Pasión Voley los invita a vivir una nueva experiencia enamorado para que te enamores de un deporte técnico-táctico, como es el voleibol. Voleibol para todas las edades. Reciben niños también. Pueden comunicarse, los que quieran aprender y meterse a un club de voleibol y aprender en esa escuela, pueden comunicarse al 316-526-5993. Repito, 316-526-5993. Ya apuntaron el número para que se matriculen o se inscriban en esta escuela de voleibol. Voley Passion, Club Deportivo Voley Passion. O en Facebook, Tampage Club Deportivo Pasión Voley. Usted lo mira ahí que queda con sede en Bucaramanga. Saludo Motero. También saludo Motero para Evelyn Velázquez. Ah, ya la saludamos en la ciudad de Medellín. Nidia Arciniegas. Vamos a comer a carmonileña. Mire, muchas personas hoy, como había ley seca, y como yo les dije anoche, que por qué no celebraban en familia. Que es porque si estaban en la casa y querían salir y querían darle, ya que le dieron la tarde libre, la tarde física, hombre. Chica, perdón. Que salieran a disfrutar con la familia, que fueran a Carbonileña, que se podían ganar una de estas cinco camisetas. Vea, se ganaron una de estas cinco camisetas. Además, mientras comían, mientras veían el partido, podían comerse el menú mundialista, que puede ser hamburguesa a mediodía o en la mañana, como sea. No, lo otro. Hamburguesa, pechuga, punta de anca, todos los asados al carbón. Bueno, todo, todo, por un precio muy especiales para la familia. Y si usted puede ganarse la camiseta del Mundial. Saludos para Cindy Gómez Sedano, que nos está viendo en este momento. Taxi Taxi, usted puede comprar, vender un carro nuevo o usado en la Avenida González Valencia, calle 51. Los hermanos Bautista, Pedro y Lorenzo. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo, 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51, esquina, en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Usted debe capacitarse. No salga a buscar trabajo en lo que sea. Mira, prepárese en un buen trabajo, en un buen arte, en un buen oficio. Apréndalo. Y así le queda más fácil a usted para sacar un buen trabajo, tenerlo. O para montar la empresa, 699-9911. Usted puede llamar, preguntar por cuál de estos cursos es en la mañana, en la tarde, los fines de semana, cuánto valen. Si dice que van de parte de Impacto, por cualquiera de estos cursos que usted haga, si llama ya al 699-9911, le dan gratis la matrícula, porque son cursos 100% prácticos e intensivos. Aprende porque aprende. Mientras va haciendo el curso, usted va pagando, si no tiene toda la plata para matricularse una vez. Bien, bien. Voley Club, el voleibol técnico práctico, ¿no? Que si usted lo quiere hacer es, llame al 316-526-5993. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. La brigada del Ejército Nacional se une para brindar seguridad a las personas en este mundial, especialmente los partidos que disputó Colombia. Ha trabajado muy bien el señor Coronel Morales y los de la Quinta Brigada y los hombres del Batallón de Policía Militar y en los demás partidos también, porque ahorita con el paro armado también, qué bueno la seguridad que están brindando. Según el alto oficial, los otros héroes de Colombia, los soldados, no harán parte de esa mancha amarilla que se alista para celebrar la actuación de Colombia, ya que están en las montañas y carreteras. Bueno, aquí en la Quinta Brigada vamos a hacer con su comandante inclusive 12.000 hombres que vamos a estar pendientes de que todo se lleve a cabo en nuestro departamento de la mejor forma posible. No vamos a escatimar un solo esfuerzo y vamos a dar hasta nuestro último aliento por seguir siendo esos soldados y esos policías leales, fieles servidores públicos. El Ejército resaltó la campaña de los jugadores de Colombia y algunas declaraciones en las que le dedican los triunfos a los soldados de la patria. Con la ayuda de mi Dios, pues
como todos los santandereanos, y me considero uno de ustedes, estamos seguros que vamos a ganar. Vamos a ganar, estoy con la camiseta amarilla puesta, pero me toca con el camuflado, y así como soy con el búcaro, estamos con la Selección Colombia, sé que vamos a ganar. El alto oficial invitó a los santandereanos a que en caso de ganar Colombia, las celebraciones se realicen en paz y orden. Vamos a estar acompañándolos. Cuando vean un policía y un soldado en la carretera o en el centro o en la zona metropolitana, respeten el uniforme. Es denigrante cuando a un soldado de pronto le lanzan maicena, es denigrante cuando a un soldado le echan espuma o le faltan el respeto. Decirles de todo corazón que aquí estamos los hombres de camuflado y de verde oliva para servirles a ustedes. Todo está listo para que los héroes del fútbol hagan historia en Brasil, mientras los de camuflado continúan en las montañas protegiendo a los colombianos. Bien, bien, bien por el señor General Zapateiro, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. En CNT usted puede ir a revisar los carros, los automóviles, las motos, todo, cerca. Es la única parte que yo recomiendo porque es en 15 minutos que le hacen rápidamente usted llevar en perfectas condiciones técnico-mecánicas el vehículo y allí en 15 minutos le entregan el resultado. Además, hay promociones, está más barato. CNT en el carrera, perdón, Boulevard Santander bajando de la carrera 17 a 18 o bajando hacia la autopista Girón, kilómetro 2. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT marca la diferencia. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Saludo motero para los televidentes que a esta hora están sintonizándonos. Todos los que van a comer delicioso en Carbonileña, son muchas las personas que van a disfrutar del menú mundialista mientras ven los partidos. Hay DirecTV, o sea, ahí están todos. Los partidos allí, usted los puede ver mañana para que vean el partido de Argentina y para que vean el otro partido en la tarde. Además, en Carbonileña, mientras usted ve los partidos con su familia, disfruta de las picadas y de todo el menú mundialista. Todo más barato, aproveche que solamente por este mes del mundial en Carbonileña, en el Parque Turbay, carrera 27. Vamos a mañana, más adelante en un momentico le voy a decir cuál es el menú mundialista. Saludo para Jairo Riática, que está en sintonía en Piedecuesta. Jairo, bien, bien por la sintonía. Saludo para sus dos amores, Mariana y Xiomara, que nos están sintonizando. La campaña de seguridad vial para motociclistas que realiza la dirección o la Secretaría de Tránsito de Itagüí, de verdad que la pongo para que aprenda este directorcito de tránsito que tenemos, que no ha servido para un carajo, sino para joder a la gente y para buscar idiotas útiles a algunos clubes de motos, que es como si les fueran a perdonar un parte, les perdonaran a la grúa, o cuando hay restricciones de motos después de las 12 de la noche, como si los clubes pudieran transitar. Por eso es que le pongo esta noticia, para que el director de tránsito aprenda lo bueno que se hace en otra parte. La administración municipal sigue trabajando por la seguridad de peatones y motociclistas en las vías, esta vez mediante la unión de la Secretaría de Transportes y Tránsito, el Fondo de Prevención Vial, Motosonda y la Policía de Carreteras. En una jornada totalmente pedagógica, los motociclistas recibieron una concientización y capacitación en el bus escuela de la policía sobre la importancia y la responsabilidad que se debe tener en las vías. Mientras esto sucedía, personal de Motosonda realizaba una inspección de las motocicletas y sugerían las adecuaciones que debían hacerse para que éstas estuvieran en óptimas condiciones. Al final, se realizó una prueba de conducción en la cual los conductores evaluaron su pericia y maniobrabilidad en sus vehículos. Me
parece muy bien porque estamos creando conciencia en las personas, en los motociclistas. Me parece muy buena, ojalá la sigan haciendo más constantes. Me parece muy necesario esto. Hay muchas cosas que uno desconoce y faltas que comete, pero muy interesante. Excelente, hermano. Súper excelente que la alcaldía se preocupe por el bienestar, no, por la vida de todos los itagüiseños. Me parece espectacular. No, una elegancia. Le digo sinceramente, pues el que no acepte esto, este no acepta nada, una elegancia. Aprendí muchas cosas. Muchos detalles que uno tiene que corregir. Excelente las aclaraciones que nos hicieron. El evento fue todo un éxito y tuvo muy buena acogida por parte de los usuarios de las motos, quienes reconocieron el esfuerzo de la administración municipal por hacer que las vías itagüiseñas sean cada vez más seguras. Ve, director de tránsito de Bucaramanga, así es que se hace, aprenda. En vez de estar persiguiendo y jodiendo a la gente, aprenda. Ay, Dios mío, a uno le da vergüenza. Hoy yo lo escuché en un programa que se hace aquí en TVC, un programa de un político, que hacen aquí en TVC, el tipo hablando de motos, de que la movilidad en Bucaramanga, de que los motociclistas en los peajes deberían pedirles las chaquetas de protección y las botas y los cascos, que si no, no los dejen pasar, porque qué tal, ¿no? O sea, peaje, por culpa suya, entonces no quiere meter peaje y obligar a la gente, y si va viajando un pobre campesino con las botas de caucho, entonces no lo dejan pasar. Es que yo soy el director de tránsito de Bucaramanga. Dios mío. Campañas de seguridad vial para motociclistas es lo que necesitamos. Pero bueno, mejor vamos a comprar los elementos de protección buenos que nos protejan a los motociclistas. Aprovecho porque este fin de semana hay promoción de cascos. Cascos para damas, cerraditos, para que si se caen no queden muecas o no se les raye la carita. Y además, para que en caso de que nosotros tengamos un accidente, por lo menos nos protejamos. En Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Forplas, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safety, Timar, Forplas. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Seguimos el impacto, ¿eh? 683-2500 para que le envíen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, se lo envíen hasta su casa. Un colombiano. Bueno, la Selección Colombia, gloria a Dios, nos dio alegrías, excelente, qué bendición de Dios. Gracias a los muchachos. La tristeza hoy es alegría en el nombre del Señor. Como hay que cantar la canción. Has cambiado mi lamento en baile, me vestiste solo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me vestiste solo de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Así como Dios nos dio la gloria, nos dio la victoria y nos hizo llegar hasta donde llegamos con nuestra selección, un colombiano, un paisa, un amigo mío, Daniel Fernández, pretende asumir el reto Pikes Peak, que es una de las carreras, uno de los retos más terribles que tienen los Estados Unidos, escoger una carretera, escoger una trocha, escoger todo, bueno, y va en una Kawasaki Versys que usted la puede comprar donde Hermógenes Abril, en Motos y Motos, en el Boulevard Santander Carrera 20 o en la Carrera 27, con calle 51, hay motos y motos. El Pikes Peak, ¿qué es el Pikes Peak? ¿Y quién es este tipo que lo va a representar, ese amigo nuestro? Pikes Peak es una carrera en las montañas rocosas al oeste de Colorado Springs, en los Estados Unidos. Es la segunda carrera más antigua de los Estados Unidos. Y es antecedida únicamente por las 500 millas de Indianápolis. Y a lo largo de los años se ha ganado un puesto único en la cultura motor estadounidense. La primera carrera se llevó a cabo en agosto de 1916 y cada verano desde esa fecha, corredores y entusiastas se dan cita para lo que es conocido mundialmente como la carrera hacia las nubes.
Hernández y seré el primer piloto colombiano en correr el Pikes Peak. Decidí correr Pikes Peak este año porque luego de correr 2 años consecutivos el Campeonato Nacional de Velocidad, aquí pues en Colombia, sobre la Versys 1000, me puse un reto y fue correr esta carrera que llevo siguiendo hace muchos años. La considero peligrosa, sí. Primero que todo, no la conozco. Será la primera vez que vaya a esta carretera. Segundo, son 156 curvas las que me tengo que aprender, muy diferente a las 10 curvas que me acostumbré a correr en el Autódromo de Tocancipá. Entonces lo considero un ejercicio mental muy fuerte. Lo otro es, jamás he corrido una altura similar a la de Pikes Peak. En Bogotá estamos acostumbrados a correr a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y aquí vamos a llegar a correr, arrancar corriendo a 2.800 y subir a correr hasta 4.800 metros. 19 motocicletas tomarán la partida en la categoría Pikes Peak Open, la categoría tope de las motocicletas y en donde están los récords. Y entre ellas estará la única Kawasaki Versys 1000 y estaré yo, el primer colombiano en la historia de Pikes Peak en participar. Para mí es un desafío en todo el sentido de la palabra. La preparación física, la acomodación a la altura, la preparación de la moto, todo ha sido un desafío, pero hasta ahora todo ha salido muy bien. Llevo 2 años corriendo la moto, 2 exitosísimos años corriendo la moto. La moto se acomoda a mi tipo de manejo, a mis condiciones, a mi peso, a mi físico, a lo brusco que soy en la forma de manejar. Quería también que fuera una moto única, que nunca la hubieran corrido en los Estados Unidos. Que fuera un desafío también la preparación, pero todo ha funcionado sumamente bien. Me convencieron de hacer un reality de este desafío. Entonces la gente podrá ver en 8 episodios toda la preparación de mi preparación física, la preparación de la moto, la despachada de la moto a los Estados Unidos. Y lo más importante es que viajaremos con la productora, con Daniel Saldarriaga de Due. Viajaremos a los Estados Unidos y vamos a hacer una muy buena cobertura de la carrera. Entonces esperen en los 8 episodios toda mi preparación y la carrera y el excelente resultado que vamos a tener. Ese es mi amigo Daniel Fernández, también de alto cilindraje de Auteco, Kawasaki, en la ciudad de Medellín, que va a correr en esa moto Versys. Es una moto muy rápida, muy poderosa. Si la 650, la Versys 650 es una moto súper rápida, que usted fácilmente alcanza velocidad de 220 kilómetros por hora, así como la alcanzó mi amigo Sergio de Claro, que tiene una Versys blanca espectacular con la que fuimos, y nos veíamos a gatas para alcanzarlo con esa 900 con la mía. Pues es increíble, ¿verdad que sí? Qué bien. Saludo para Nadie Jerez, que nos está viendo. Pero es que Daniel Fernández o cualquier piloto como Daniel, del que va a correr el Pikes Peak, tienen que hacer una preparación. Por eso tienen que ir a un gimnasio, a un buen gimnasio, prepararse física, mental y emocionalmente, como en Bucaramanga nos preparamos nosotros para estar en forma en el gimnasio Fit4. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, Centro de Acondicionamiento Físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Saludos a Nayi, a la familia Sandoval García, a todo el gremio de peleteros que nos está viendo en este momento. Saludos, Motero. Suena, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se prepara físicamente? Porque Daniel Fernández, mi amigo, es como gruesito, es como acuerpadito, pero ¿cómo se prepara para asumir ese reto del que nos habló, de que tienen que hablar? Son muchos kilómetros, es subir muy alto, más de 4.600. Bueno, nosotros hacemos eso cuando vamos a Picacho, pero no en competencia, sino de viaje, ¿no? Que ahí son 4.000 y pico de metros, casi 4.600 metros. Pero ¿cómo se prepara? ¿Cuál es la forma para coger el estado físico adecuado? El hecho de nunca haber corrido a una altura semejante, estamos hablando de 2.600, de 2.800 metros hasta 4.300, ya significaba un reto para nosotros. Decidimos tomar muy en serio la preparación física, nos acercamos al gimnasio, al Ultra Wellness Center,
y ellos aceptaron el reto. Ellos aceptaron el reto de prepararnos a conciencia. Nos asignaron un entrenador, de los mejores entrenadores que tiene el gimnasio, se llama Giovanni Bonilla. Pero no me lo haga así, estira un brazo. Aguante, aguante ahí, Patricio, atrás. Que no quiere caldo de las dos tazas, ¿sabes? Él al principio cuando llegó muy subidito de peso, pero ya últimamente ha estado rebajando con una buena dieta que le estamos dando acá con el nutricionista de Ultra Wellness Center y la asesoría mía en cuanto al entrenamiento que venimos realizando, siempre ha rebajado mucho. El esfuerzo físico que Daniel va a desempeñar durante la competencia es un esfuerzo siempre duro porque él va a estar muy soportado, rígido de la moto, entonces tiene que tener bien fortalecido tanto el tren inferior como el tren superior y tener una buena capacidad cardiopulmonar para la competencia. Odio con todo mi corazón. Decidimos incluir también el motocross en el entrenamiento porque lo llevo practicando más o menos unos 20 años y lo considero un deporte muy exigente, un deporte que te exige todas las partes del cuerpo, que te exige mucha concentración mental, mucha habilidad mental. Dos veces a la semana, entre 3 y 4 mangas de unos 15 minutos más o menos, y lo aprovechamos para reflejos, para estado físico. Y otra cosa es que haya muchísimo manejo, los constantes cambios en la pista, porque cada vuelta la pista es diferente, hay un hueco nuevo, hay un pedalte nuevo, hay una piedra nueva. Nos acostumbra un poquitico mentalmente a estar preparados para cualquier condición que nos encontremos en el recorrido. Cuando Daniel nos buscó para contarnos del proyecto que tenían en mente, al principio nos pareció un desafío grande, pues porque solo tiene 2 meses de aquí a la carrera. Decidimos inmediatamente buscar lo mejor para él. Le dimos un programa de nutrición, acompañamiento diario por estos 2 meses para que logre esos objetivos para estar en óptimas condiciones para la carrera. También le dedicamos una hora diaria al ciclismo, en donde o vamos al aeroparque, le volíamos a la bicicleta, una hora completa a un muy buen ritmo, en donde tratamos de hacer entre 35 y 40 kilómetros en una hora, o también lo intercambiamos con la subida a Palmas, que es durísima. La gente preguntará que por qué tanto esfuerzo por solo 20 kilómetros. Para estar dentro de los 3 primeros puestos tenemos que estar en el margen de los 10 a los 11 minutos. Entonces hay que tener en cuenta que es que son 10 minutos de pura potencia, 10 minutos en los que vamos a explotar, 10 minutos en un sprint que consideramos que a esa altura es bastante exigente. Por eso el entrenamiento ha sido fuerte, por eso el entrenamiento ha sido duro, por eso es que le vamos a meter toda a esos 10 minutos, por eso es que la preparación es tan dura y por eso es que estamos tratando de rebajar al máximo. Nunca me había preparado así para ninguna carrera, ni cuando corría los campeonatos nacionales de motocross. Ha sido bastante intenso, bastante exigente, pero yo creo que los resultados van a valer la pena. ¿Qué tal esta carrera? Pikes Peak, increíble, eso es dura. Patrocinado, por supuesto, por Kawasaki. Auteco Motos y Motos en Bucaramanga. Hermógenes Abril, Esperanza Barajas, Edwin Abril, Alex Abril y su esposa, por supuesto, Amanda, que también nos está viendo. Bueno, también patrocinado Impacto por Manejar y por CNT, donde usted debe ir a revisar las motocicletas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT PBX 637-0212! CNT. Marca la diferencia.
Saludo para Johnny Gutiérrez en California, Estados Unidos, que nos está viendo. Saludo motero para usted, mi hermano. También para el señor coronel Julio César Rincón, comandante de una importante unidad de la Policía Metropolitana de Medellín, que estuvo en Bucaramanga, fue jefe de prensa, fue comandante también de policía del Magdalena Medio. También saludo para otro amigo, para Johnny Gutiérrez en California, Estados Unidos, en el estado de California, que nos está sintonizando. A mi amigo Sergio Díaz, que tiene la Versys 650. La Versys 1000 es en la que va a correr nuestro amigo Daniel Fernández en el Pikes Peak, el reto de la carrera más importante de los Estados Unidos para los enduridos. Esta es la Versys 1000 que hará historia en Pikes Peak. Lo pusimos en comunicación con Kawasaki Motor Corporation. Ellos nos ofrecieron cualquier moto que quisiéramos. Pero dada la experiencia que ya teníamos sobre la Versys 1000, haber corrido 2 años en ella y conocerla, dijimos, esta es la moto. Se acomoda al tipo de carretera, se acomoda al tipo de manejo, se acomoda a las condiciones del terreno. Nos decidimos por la Versys 1000, pero decidimos hacer una preparación un poquito más profesional. Con el parque de bicicleta para atrás también. También viene el camino, una palanca de cambios que es plegable. Viene también el camino la suspensión, que tenemos que suspensión para adelante y para atrás también. La otra cosa que cambia es la bomba de frente. Logramos bajarle aproximadamente 30 kilos de peso y ganar un promedio de 25 a 30 caballos. Asumimos el reto porque nunca habíamos preparado una moto de este estilo. Siempre hemos preparado motos de carrera, la ZX6, la ZX10 y sus afines, pero nunca una moto de turismo. Decidimos escoger el taller Moto House porque llevan muchísimos años, Carlos Telles lleva muchísimos años corriendo, lleva preparando su propia moto muchos años y entonces tiene mucha experiencia y los pelados que trabajan allá hacen un trabajo muy profesional. Procedemos a instalarle el mofle Full System, marca Arrow, ya desensamblamos el mofle, vamos a quitar los headers para poder así instalar todo completamente nuevo. El primero llegó y fue con una alegría muy grande, fue el sistema de escape. En este carro estamos hablando de un sistema de escape Arrow Full System y es probablemente donde se perdió la mayor parte del peso. Estamos hablando de que cerca de unos 15 a 17 kilos de peso en la cambiada del mofle. Son 156 curvas, algunas de ellas son muy cerradas, luego de rectas en las que vas más o menos a 200 km por hora. Por eso necesitamos mejorar los frenos y la opción llegó de una bomba de freno radial de una Kawasaki ZX10R. Lo que hace esto es que con menor presión aplicas más presión a los frenos. Probablemente lo que más estuvimos esperando durante mucho tiempo, y esto es gracias a Uteco, logramos conseguir una culata completa armada de una Z1000 modelo 2003. Otro de los accesorios que usamos que no se utilizan para ganar potencia son accesorios de protección. Esos elementos de protección son los hand savers, que se utilizan para salvar las manilletas en caso de una caída. Los sliders. Los sliders son diseñados específicamente y creados en una versión especial por la empresa Mastec para el Versys Challenge. Protegen el motor y protegen las tapas de una caída. Y luego pues, son las tapas plásticas que cubren la tapa de encendido y la tapa de clutch de la moto para que en caso de una caída no suframos una ruptura de alguna de esas dos tapas. Tuvimos una pérdida de aceite o cualquier cosa y no nos impidan seguir en la carrera. Cuando terminamos de conseguir los patrocinadores para este proyecto, llegó la hora de diseñar cómo íbamos a vestir la moto, que tuviera como un sentimiento patriótico, que tuviera la bandera de Colombia en alguna parte y que todos los patrocinadores estuvieran como contentos y se sintieran involucrados en el proyecto. Ahí fue cuando fuimos a donde la gente de 3D Adhesivos o 3Deca, también la misma empresa, y les pedimos que nos diseñaran una motocicleta que tuviera esa esencia de carreras, que se vieran todos los patrocinadores, que no se viera saturado y que se viera bacán. El casco, hay que corregir unas cositas, un placer como siempre. Señores, hasta mañana. Muchas gracias. Nos vemos.
1000, modificada totalmente porque tiene muchos elementos de la ZX-10R, o sea, de la Ninja 1000 y también de otras motocicletas. Le bajaron 30 kilos, le colocaron otros elementos. Bueno, la Versys no quedó totalmente Versys, sino quedó modificada totalmente, según me ha comentado mi amigo Daniel y según lo pudieron ustedes apreciar. Vamos a... ¿Dónde es que vamos? Vamos a bailar salsa después. O si quiere de una vez, vamos a bailar salsa. Aprendamos a bailar salsa con el negro Héctor Fabio Caicedo. Usted se puede ejercitar mientras baila, mientras goza, mientras disfruta las mejores clases de salsa con Héctor Fabio Caicedo el Caleño. Aprende a bailar todos los ritmos. El que baila salsa, baila lo que sea. Baila cha-cha-cha, salsa, choque, bugalú, clases de lunes a jueves de 6 a 9 de la noche en Caldizón, calle 33 con carrera 31, en el barrio La Aurora. O si prefieres, usted puede llamar al domicilio ya al 315-836-5738 para que le dé un descuento en negro Héctor Fabio Caicedo, para que usted le diga, bueno, enséñenos a bailar a los de este conjunto residencial, una coreografía. El negro Héctor Fabio Caicedo, salsa. Repetamos el número otra vez, háganme el favor. 315-836-5738. Y usted también debe capacitarse, debe montar su propio negocio. Está maluco salir a buscar empleo que le paguen a uno lo que le dé la gana, está viendo uno hacer las cosas bien y montar un buen negocio. Pero debe capacitarse en Centac. Mire, usted aprende porque aprende. Si usted llama ya, le dan el valor de la matrícula gratis para que estudie cualquiera de estos cursos. Llame al 699-9911. Pregunte cuánto valen, cuánto empieza este curso, cuándo empieza el otro, cuándo lo puede estudiar, si en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana. 699-9911. Después de mostrarle la moto Versys 1000 en la que correrá Daniel Fernández, vamos a mostrarle cómo es el entrenamiento de Daniel Fernández para el Pike Peak, el entrenamiento ya no el entrenamiento físico, ¿no?, sino físico y de la moto, cómo se prepara, qué es lo que tiene que hacer Daniel Fernández para poder competir en la carrera hacia las nubes, la más importante de Estados Unidos para el enduro, el Pike Peak. Mírale la sábana. Tuvimos una sola oportunidad de probar la motocicleta, nos metimos un madrugón impresionante para tratar de estar en el Mirador de las Palmas a las 5:30 de la mañana y tratar de hacer como unas subidas y bajadas a Palmas, dado que las características técnicas de la carretera son muy similares a lo que nos vamos a enfrentar, para tratar de definir como algunos settings de suspensión, Bueno, aquí está hablando mi amigo Daniel Fernández, pero infortunadamente el tiempo se nos acaba y antes tenemos que cumplir con algunos compromisos comerciales. Luego les vamos a mostrar todo el proceso completo, porque hay muchas personas que lo quieren volver a ver u otros que llegaron a la mitad del programa y no lo alcanzan a ver completo, entonces se lo vamos a volver a mandar completico, toda la preparación, el entrenamiento, y nos falta mandarle cómo fue la despedida de su familia, de sus amigos, y en fin, otras cositas. Vamos a comprar un taxi nuevo usado en la esquina de los taxis en Bucaramanga. Abrazo Autos. Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado.
Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safety, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Comprarle a Santander, ¿no? ¿Por qué tiene que comprarle a la gente que venga de otras partes? No, mire, si usted compra los cascos en Ford Plus, definitivamente las tinas, los lavaderos, los cascos, todo, es más barato. Ellos lo fabrican y son distribuidores, importadores, además directos. Le venden a todos. Entonces, ¿usted por qué tiene que ir a pagar las cosas? No, vaya por plata directamente. Y un taxi, un carro usado, un carro nuevo, si lo quiere vender, si lo quiere comprar, vaya a un sitio confiable, donde los hermanos Pedro y Lorenzo Bautista, en la avenida González Valencia, calle 51. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga. Saludo motero en el barrio La Joya para Jenny Xiomara Velasco Larte, también para toda su familia, para su cuñado Richard de la Catena Negra que nos está sintonizando en La Joya. Y no se les olvide que mañana todos los que tengan moto, chopper, custom, lo de alto cilindraje, nos reunimos 8 de la noche frente a la alcaldía de Bucaramanga mañana sábado. ¿Para qué? Para acompañar a una niña, la vamos y la sacamos de la casa del barrio La Joya que está cumpliendo 15 años y la llevamos al salón de eventos. Ese es el sueño de ella. Saludo motero, que tengan feliz noche, bendiciones. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.